consultorio del licenciado Pablo Torres, porque justamente vamos a hacer una nota por algo que tiene que ver, y ya varias veces hemos hablado con él, porque hace varios días, meses, si se puede decir así, se vienen haciendo maratones solidarias, que justamente él viene encabezando con un grupo de gente, y este es la maratón solidaria, es Todos por Alma Salazar. Venga un poquito más acá, licenciado, por favor, para que nos cuente un poquito sobre esto. ¿Cómo le va? Buen día, primero. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por haber venido. Bueno, coméntenos un poquito de qué se trata todo esto, lo que tiene que ver con la maratón Todos por Alma. Bien, es una maratón que nosotros realizamos todos los años. En este caso es la cuarta edición que hacemos, 4 años consecutivos. Y este año el motivo va a ser ayudar a la familia de Alma Salazar y a ella, que está pasando un momento de salud delicado, que ella está en este momento internada en la ciudad de Córdoba, que ella padece una cardiopatía congénita, que ya le voy a explicar un poco mejor la tía de ella, que es la que está más empapada en el tema. Nosotros lo que hacemos es desde el consultorio, desde el área social, digamos, del consultorio, es organizar esta maratón para poder recaudar fondos para solventar los gastos que ella tiene allá y su familia, está la madre y la abuela allá con ella acompañándola. Esta maratón va a ser el día sábado, este sábado 20, a las 18:30 horas. Desde acá comienza la maratón, es Rivadavia 1117. Y van a ser 3 categorías, son 3, 6 y 9 kilómetros. Invitarlos a todos a que participen comentarles que la inscripción de la maratón va a ser una colaboración monetaria a voluntad. Es decir, que puede colaborar con lo que sea, con lo que cada uno pueda. ¿Qué más decir? Todo ese dinero que se recaude va a ser destinado a la familia de Alma. Una de las cuestiones, ¿no? Porque también dentro de todo, el que no pueda correr, el que no pueda acceder a la maratón, también puede colaborar y también se puede llegar aquí a lo que es este consultorio, porque he visto recién cuando ingresé que está la cajita para poder colaborar con esto. Sí, así es. Nosotros hemos dispuesto, y los familiares hemos dispuesto, una urna en donde cada uno puede venir a colaborar. También hay una urna en Panadería San Antonio y en el gimnasio Dreams, que está ubicado por Hipólito Yrigoyen, entre Rivadavia y San Nicolás de Bari. Ahí también hay otra urna donde pueden ir a colaborar con lo que cada uno pueda. Cada peso que uno pueda aportar, la verdad que es de bastante ayuda para la familia de Alma. Vamos a conocer un poquito otra vez la historia y vamos a volver después con vos, Pablo, así reiteramos la invitación. Pero estamos con la tía. ¿Cómo es su nombre? Patricia Salazar. Contanos, Pato, un poquito sobre lo que está pasando antes. Bueno, les contamos. Alma actualmente tiene 10 meses. Alma está en la provincia de Córdoba, en el Hospital Santísima Trinidad. Ella nació con una cardiopatía congénita, de la cual ya fue intervenida quirúrgicamente una vez. Tiene que volver a una nueva operación. Esto de su cardiopatía congénita, ella le imposibilita poder subir de peso. Por eso en este momento está un tanto desnutrida, y demás. Pero de a poquito va comiendo, de a poquito va saliendo para ponerse fuerte para afrontar una segunda operación, que es de su cardiopatía congénita, que es una malformación en el corazón y que ya sabíamos desde el nacimiento que esto iba a suceder, pero pensábamos que iba a ser un poco más rápido y demás. Alma, desde julio del 2017 que está en Córdoba, y los médicos creen que puede llegar a estar un tiempo más, año y medio más allá, por eso ese tratamiento es prolongado y se necesita de la ayuda. Y gracias a Dios hemos conseguido, nos hemos encontrado con estas bellas personas, el doctor Pablo, la gente de Arán, para que nos pueda ayudar. Mira, aparte, está el tema de la maratón para colaborar con Alma, están las urnas por otro lado, pero también la gente que siempre ve la pantalla de Canal 3, se escucha Radio Provincia, puede acceder a llamarte, por ejemplo, por teléfono para decirte, mira, yo quiero colaborar, no puedo llegar a donde están las urnas, pero te lo puedo llevar a vos o lo podemos encontrar. ¿A qué número te puede llamar la gente? Sí, todo aquel que quiera comunicarse puede hacerlo al 384-493300, es el mío. Yo soy tía abuela de Alma, hermana del abuelo, de Gustavo Salazar. Alma en este momento en Córdoba está con su mamá, que se llama Siama.
con su abuela materna que se llama Verónica. Así que bueno, toda la familia detrás mío, hay todas las tías, las bisabuelas, hay mucha familia. Pero bueno, en este caso yo creo que ya tenemos nueva familia con estas actitudes, con estas acciones, con esto que nos llega, porque bueno, los encontramos, como les vuelvo a repetir, a ellos, y nosotros como familia los estamos ayudando. Hemos conseguido algunos premios para ese día, para la maratón, como bien dijo el licenciado, es a voluntad, aquel que pueda, 5, 10, 100, lo que tengan, va a ser bien recibido, porque lo poquito hace mucho. Y una manera de agradecer también a aquellos que van a venir y que van a colaborar es por medio de esa inscripción, darles un numerito que como familia hemos conseguido de los comercios locales, que también ha sido de gran ayuda. Hemos conseguido premios para obsequiarles ese día. Cuando coloquen el dinero en lo que puedan colaborar, se les va a dar el número para que corran, ya lo va a promocionar bien ahí la compañera, y se le va a dar el numerito para que puedan participar de estos más de 20 premios hemos conseguido andando y pidiendo, y agradeciendo también a esos comercios netamente riojanos que nos ayudaron. Bueno, gracias Patricia, y está de más decirte que ya toda la gente de La Rioja que nos está viendo y nos está escuchando también se suma a hacer fuerza por Alma, así que ya tiene más familia todavía, Almita, así que te agradezco. Bueno, muchas gracias, los esperamos, como dijo el licenciado, y también va a haber una clase de Zumba, porque ellos son los que corren, los atletas y demás, pero bueno, los que no corremos tanto podemos venir a caminar, como dijo el doctor, podemos venir con el cochecito, las mamás. Hemos conseguido también un inflable para los pequeños, porque bueno, esta maratón es solidaria, es de la familia. Puede venir la abuela también que quiera venir a pasar un rato agradable acá. Hemos conseguido algunos tejos para que puedan jugar los chicos. El profe Diego Mosquera va a venir a hacer una clase de zumba, o sea que aquel que pueda venir y quiera venir a zumbiar también lo puede hacer. Así que están todos invitados, y bueno, esta vez por una causa buena, para ayudar a esta pequeña. Ahí estábamos. Carlito, no hay excusa. Usted es muy bueno para la zumba, o para la samba de última. Pero bueno, algo vamos a hacer, correr, caminar, gatear. La idea es ayudar, la idea es ayudar. Así que, Pablo, reiteramos nuevamente la invitación, por favor. Bueno, para este sábado 20, 18:30 horas, va a estar comenzando. Y agradecer a la gente de Aram. Bueno, acá está Lorena, que es integrante de Aram. Pedro Herrera y Ale Herrera, que siempre nos están dando una mano con la organización y bueno, y la logística de la maratón, ¿no? Así que agradecerle a ellos, a todos los comercios que nos han donado sus premios, a los familiares de Alma que están colaborando, bueno, mis familiares también siempre están dando una mano, y amigos y conocidos que siempre se prende también, bueno, Emilia, Franco Romero también. Bueno, no quiero nombrar porque puedo olvidar de algunos, pero realmente mucha la gente que cada año se va sumando, y la verdad que eso nos llena de satisfacción, porque la idea siempre fue que la gente entienda que hay que tener hábitos saludables, como es en este caso una maratón, una caminata, una clase de zumba, y por otro lado también acompañarlo a eso con un motivo, que siempre tiene, digamos, buscamos motivos solidarios. Hoy es, bueno, por Alma, y el año que viene será otro motivo, así que, bueno, hoy estamos acá invitándolos a todos. Vinimos para ayudar, vinimos a esta tierra para ayudar, y qué más lindo que colaborar con Alma. Y bueno, para finalizar, la palabra del profe también, que va a estar colaborando. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por promocionar la maratón, por bueno, invitarnos. No sé si, bueno, hay unas distancias que son de 3, 6 y 9, es todos contra todos. Si uno se quiere ir a anotar en 9, bueno, sabe que es todo contra todos, es el que se quiera anotar en 3 o el de 6. Largamos de acá, el circuito sería de acá, lo que es Perón y Rivadavia, como para que se ubique mejor. Bajamos hasta Perón, doblamos a la izquierda hasta Bazán y Bustos. Bazán y Bustos subimos y agarramos Julio César Corso hasta lo que es La Llama. De La Llama bajamos por la Julio César Corso, creo que es Roque Luna. Hasta lo que es la Rivadavia, y la Rivadavia retomamos de nuevo por acá. El circuito tiene 3 kilómetros, bueno, los de 9 darán 3 giros y los de 6 darán 2 giros. Como dijo la Bea, el número de inscripción es
participar para el concurso también, de muchos premios. Y además, el bueno, la previa, el precalentamiento de las tumbas, y después también, cuando ya culminen, se hará también como una clase de zumba con el profe. Muchísimas gracias, profe. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ya saben, ¿eh? Sábado 20, 18:30 horas, basta de quedarse acostados con el aire acondicionado viendo la televisión. Tenemos la oportunidad de ayudar a Alma Salazar, que nos necesita a todos en la provincia de La Rioja, con este mensaje. Sábado 20, 18:30, aquí, desde la Avenida Rivadavia, todos por Alma, con lo que puedan colaborar. Y con esa imagen nos vamos a ir, mirá. Con esa imagen, porque en ese corazón está Alma y todos vamos a estar por Alma Salazar, haciendo nuestra fuerza para que ella pueda estar mejor y pueda, obviamente, costear su tratamiento. Volvemos con ustedes en el estudio, Carlitos. Muchísimas gracias, Cobra. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que están haciendo. Cobra, nosotros anótenos, usted le permitimos que nos anote. Ya te paso el DNI, Nosotros podemos ir a esperarlo a los demás.